Estamos con el doctor Jean-Pierre Michaud. Doctor, ¿cómo está usted? Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí. Encantadísima. Doctor, vamos primero con el antes y después. Y usted me va contando, de repente usted también las ha operado y nos puede ahí contar un poquito. Sheila Rojas. Ahí está. Wow. Sí, el tamaño es importante, ¿no? Hay que buscar un tamaño que sea el adecuado. No toda mama es igual una a la otra. De alguna manera tenemos que saber que toda paciente tiene una característica mamaria que va a ser distinta en un caso del otro. No hay por qué decir, bueno, ¿y cuánto me cuesta? Hay que buscar en realidad un diagnóstico adecuado del médico para saber qué técnica es la que más adecua a cada paciente, ¿no? ¡Uy! Milet Figueroa, primita, mi primita querida, a ver. Ah, ella tiene un cuerpo lindo, es preciosa. Y yo creo que es. Sí, yo creo que el tamaño mamario va de acuerdo a la talla, también al cuerpo, al diámetro de la espalda. Y es muy importante el tamaño porque con eso vamos a ver si va a entrar en la mama y en el tórax que tiene y se va a ver bonita o no. Yo creo que eso es fundamental en una cirugía mamaria, ¿no? El tamaño y la forma de la prótesis. Viene de familia la belleza. Un besito para ti, Milet. Flavia Laos, antes y después. Sí, también. La diferencia es impresionante. En realidad, hoy día la ropa incluso no te queda bien. Si no tienes una mama que tenga un poco de proyección, necesitas, ajá, tanto para un escote como para un bikini, tener algo que llene y dé forma a la ropa, ¿no? Es bueno, muy ¿podría contar, por favor, lo que tiene ahí? Claro, por favor, claro. Los tipos, ¿no? Son distintos tipos. En realidad, cada tipo es, según el tipo de mama que tenga cada paciente, no es que una sea la que se deba usar. Depende de lo que tenga la paciente. Hay mamas, por ejemplo, como esta, que son lisas, que son mamas que, o prótesis, o son implantes que están llenos de silicona altamente cohesiva. Es decir, estos implantes, si se rompen incluso, que es rarísimo, no debe suceder porque vienen con garantía hasta de por vida, pero este relleno se va a quedar junto, no se va a esparcir. El día de ayer hemos tenido una paciente, por ejemplo, que todo el contenido se había rebalsado de unas prótesis que habían puesto en otro lado. Hay que tener mucho cuidado con la calidad y la garantía, tanto de los implantes como del médico que nos va a tratar. Hay mucha gente que se mete a hacer este tipo de cirugías sin estar capacitadas. Hay mucho intrusismo, tengan mucho cuidado, hay doctor, que verificar esto, ¿no? Perdón, los redondos micro, ¿cuál es el nombre? Son microtexturizados, está aquí, exactamente. Son implantes que tienen una pequeña textura que va a evitar algunas complicaciones como la contractura capsular. En este tipo de implantes había una evolución en la tecnología de los implantes. Antes así se usaban unos implantes texturizados que ahora en lo posible tratamos de evitarlo porque se encontraron algunas fallas en el tiempo. ¿Es de por vida? O sea, yo me lo ponen y... Tienen garantía de por vida por el fabricante, pero yo sí pienso que el tejido mamario va a evolucionar en el tiempo. No es lo mismo la mama de una chica de 20 años que los de una mujer de 40. Okay. Hay que ver si hay una caída. Yo prefiero, igual, todos los años hay que hacer un control mamográfico o de ecografía mamaria, pero yo prefiero que a los 10, 12, 15 años máximo, pensemos hacer una revisión, ver el implante y en todo caso cambiarlo. Doctor, ¿no? Los anatómicos microtexturizados. Son estos. La forma es de gota. Estos implantes me sirven mucho, por ejemplo, en mamas tuberosas, en los que hay la mama es como que un tubo medio caído y es muy difícil llenar y proyectar el polo inferior. Pero normalmente, si ustedes ven esto en la gravedad, se ven muy parecidos, porque también la gravedad hace que caiga y que se llene el polo inferior. Lo más importante de un implante mamario es que el polo inferior tenga proyección, pero el polo superior también. Okay. Entonces, en este tipo de implantes a veces es más complicado llenar el polo superior, pero eso depende de cada mama y de qué es lo que tiene cada paciente. Doctor, ya una persona operada, ¿cuáles son los cuidados? A ver, realizar los exámenes preoperatorios. Antes de operarse, siempre. Exámenes preoperatorios. Hoy en día, nuestros protocolos nos obligan a pedir prueba de COVID para ver que nuestros pacientes estén bien, estén entrando sanos. No consumir medicamentos que no hayan sido recetados y autorizados por el cirujano. No, de hecho, aspirinas antes de operarse y después, todo medicamento debe ser estrictamente lo que les dice su cirujano. Si tienen alguna otra medicación, tienen que preguntarla para ver que no haya ninguna contraindicación. Realizarse el drenaje linfático postoperatorio. Importantísimo. El drenaje linfático postoperatorio es un tipo de masaje profesional.
que no mucha gente sabe hacer. Okay. Y que esto tiene que ser hecho por cosmiatras con experiencia. Es un tipo de masaje que va a permitir que la cápsula del implante quede grande y no haya alguna contractura capsular. Y el último, realizarse una ecografía o mamografía una vez al año. Todos los años, pero eso con o sin implante. Todas las mujeres deben tener un control anual de las mamas. Dependiendo de la edad, se hace una ecografía o si no una mamografía, pero tenemos que tener clarísimo que la mejor prevención de cualquier enfermedad de la mama es con el control anual. Y eso para todas, con o sin implante de mama, porque la cirugía de implante mamario no produce cáncer, no hay ninguna relación y eso hay que tenerlo claro también. Doctor, ¿no? Michel, muchísimas, Jean-Pierre Michel, por favor, muchísimas gracias. Gracias. ¿Quería a ti, ustedes decir algo más a las personas que quieran operarse? Simplemente tengan mucho cuidado, hoy día estamos viendo mucho paciente que cae en manos inadecuadas. Pueden entrar a la página del Colegio Médico, ahí dice un link que dice conoce a tu médico, pongan el apellido, con eso ustedes van a saber si su médico es colegiado, si tiene una especialidad. La cirugía estética no es una especialidad, la cirugía plástica tiene la capacidad y la formación para hacer estas cosas. Y otra cosa, si su médico es miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica, mejor, ¿no? Tenemos más credenciales. Perfecto. Lo más Gracias. Importante, cuidarse. Esto es un proceso en el cual se tiene que tratar la salud, ¿no? Y tenemos Muchas que cuidarnos gracias, en este momento. Gracias por estar con nosotros, a ti, doctor Jean-Pierre.